Hola, yo soy Hugo y a nombre de Código IoT te doy la bienvenida. En este video vamos a revisar la sección 12. En esta parte puedes ver un resumen sobre esta lección. Esta lección trata principalmente de hacer el ejercicio industrial 1, la gestión de tags RFID. El objetivo de este ejercicio industrial es que con los conocimientos adquiridos hasta el momento, tú desarrolles un código que te permita hacer la lectura de un tag RFID y que además este se registre en una base de datos en Node-RED. Adicionalmente, se deben agregar dos botones de forma tal que cuando presiones uno de ellos y pases el tag, se registre como entrada y cuando aprietes el otro se registre como salida. Adicionalmente, tienes que dar de alta el identificador de tu tag RFID en la base de datos de código IoT. Para ello tienes que hacer que el código también registre esta información en el momento en el que presionas ambos botones. Todo esto tiene que visualizarse en Node-RED, por lo que también tendrás que hacer un flujo. En este caso, te recuerdo, el objetivo es que tú lo desarrolles. La lección contiene algunas guías que te permitirán hacer esto. Es importante que las leas con atención y si tienes dudas, recapitula y regresa a las lecciones anteriores con el fin de encontrar la información que necesitas para desarrollar tu programa. En este caso te voy a dar solo una pequeña muestra de cómo se tiene que ver el programa funcionando. Una vez que logras que tu programa funcione y registre un ID al presionar los botones, lo marque como que está en la sección de entrada al presionar el primer botón y lo marque como que está en la salida al presionar el segundo botón, debes realizar un flow. Lo que te voy a mostrar es precisamente este flow. El resultado tiene que verse más o menos así. Cuando tú presionas ambos botones y haces el registro, no se va a visualizar ningún número en la base de datos. Esta información está tomada de la base de datos de código IoT que está en un servidor remoto. Cuando tú presiones el botón de adentro y pases el ID, ese número, el número identificador, tiene que visualizarse en esta sección, en la sección que dice adentro. Cuando tú presiones el botón de afuera, debe visualizarse en esta parte. Es muy sencillo el funcionamiento, tú vas a observar cómo el ID de tu tag se mueve de un lado al otro. Recuerda que esto solamente se actualiza en el momento en el que haces un cambio en la base de datos. Si tienes alguna duda, revisa los eventos de la plataforma y ponte en contacto en los horarios de atención. Aquí en la plataforma puedes encontrarlo en la parte de abajo. Aquí están los eventos y cada uno indica tu horario de atención preferencial según el momento en el que te inscribiste. Sin embargo, también puedes entrar a los horarios de atención de otros grupos, siempre y cuando los temas que se vayan a ver ese día correspondan a la lección de la que tienes duda. Esto ha sido todo por este video. Por tu atención, muchísimas gracias.